bueno, sabemos que hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Este evento importante, el Vivir Mujer, tiene 3 años ya haciéndose, desde la tercera edición. Y honestamente me pone muy contenta ser parte de él. Me tocó en este momento ser la vicedirectora de la academia. Así que estoy muy contenta, muy orgullosa, y estoy orgullosa de las chicas. Y la verdad es que estoy orgullosa de lo que muestran y lo que van a mostrar hoy acá en la pasarela. Si sos mujer, me sentís mujer, disfrútalo, no es un sufrimiento. La verdad es que soy muy feliz de ser mujer y estoy orgullosa de eso. Y acá estoy y lo demuestro. Desde HF estamos sponsoreando este desfile inclusivo en el marco del Día Internacional de las Mujeres, y también, bueno, hablando sobre la importancia del uso de preservativo y de hablar del VIH, de que no pierda como agenda, y bueno, todo momento, toda oportunidad nos parece bueno para estar presentes. Y vamos a estar hablando un poco con el público presente, hablando de la importancia de hacerse la prueba de VIH una vez por año y de utilizar preservativo siempre. Con muchas expectativas, es la primera vez que estamos en Zona Oeste. Muy agradecido por sobre todas las cosas a Morón, a toda la gente que ha apoyado a esta edición, en la tercera edición de Vivir Mujer. La verdad que estamos como muy nerviosos, porque es la primera vez, es nuestra apertura, por así decirlo, ¿viste? Así que arrancamos con Brasil, la tercera edición especial en Brasil. Tenemos a los chefs que están cocinando, tenemos a los cantantes que están llegando también en vivo, y más de 70 modelos que están dando vueltas por ahí. Y hoy estamos honrando a todas las mujeres y a todas aquellas que se sienten mujer, en especial a la cultura afro-brasileña. Muchísimas gracias a Castelar Digital, a todos ustedes, por apoyarnos y por bancarnos y por estar siempre detrás del otro lado. Muchísimas gracias.